Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy muy bien. Primero que nada les quiero desear de parte de todo el equipo de Twist Academy que hayan tenido unas muy lindas vacaciones y les deseamos lo mejor para este 2021. Ahora sí, como ustedes saben, en este video vamos a ver una explicación paso a paso de las actividades de la semana 2 de este proyecto número 3. Esto es para los alumnos de octavo, noveno y décimo grado. Vamos a ver un poco de lengua, mate, estudios sociales, educación física e inglés. Vamos a ir directamente a la actividad número 1, comprensión de textos. Vamos a inferir. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Aquí nos está diciendo una pequeña explicación de qué significa inferir. ¿ya? Entonces, inferir significa como averiguar el significado de algo que no está eh, directamente explicado en el texto. ¿ya? Entonces, digamos que un texto. Nos da como pistas de qué significa algo, pero no lo está explicando directamente. No es que está diciendo tal cosa significa esto. No. Si nosotros cogemos esas pistas y nosotros averiguamos qué significa. ¿ya? Entonces, eso es inferir. Establecer conexiones lógicas entre información que está presente y otra que no está. ¿ya? O sea, buscar aquello que el texto no dice, pero da a entender. Perfecto. Entonces, vamos a leer el siguiente texto con atención. Existen muchos tipos de problemas ambientales es decir, daños a de la naturaleza causados por acciones que cambian las condiciones naturales. entonces, aquí está diciendo que hay varios eh, problemas con el medio ambiente. ya. y qué está diciendo aquí que es importante? los seres humanos somos los únicos seres vivientes que podemos modificar el ambiente natural. o sea, podemos modificar el, el medio ambiente para bien o para mal. podemos crear problemas, pero también podemos solucionarlos. ok? entonces, después de haber leído este texto, Dice, escoge entre las siguientes oraciones aquella que se infiere del texto anterior. Es decir, que aunque no consta literalmente, se da a entender al razonar y escribe en tu cuaderno. Entonces, aquí tenemos tres oraciones y nos está pidiendo que, que, que cojamos una que está infiriendo algo en base a este texto de aquí. ¿Ya? Primero, los problemas ambientales son daños a la naturaleza. Sí puede ser. Okay. ¿Por qué? Porque está diciendo... Eh, daños a la naturaleza causa. Ah, no, pero miren. Problemas ambientales, daños a la naturaleza. Podría... Aunque sí, sí podría ser un ejemplo de inferir. El ser humano no es el único causante de los problemas ambientales. Eh, no, ese no es. ¿Por qué este no es? Vamos a tacharle. Eh... Bueno, digamos, digamos que ese rosado es que no es, ¿ya? ¿Por qué no es? Porque está diciendo el ser humano es el único causante de los problemas ambientales. Y aquí dice los seres humanos somos los únicos seres vivientes que podemos modificar el ambiente natural. Entonces está diciendo prácticamente lo mismo que está diciendo el texto. Y los seres humanos podemos cambiar el ambiente natural. Eso sí. Eh, somos los únicos seres vivientes que podemos modificar el ambiente natural. Entonces este también. De hecho yo creo que los tres funcionarían. Eh, los problemas ambientales son daños a la naturaleza. Sí. Bueno, yo creo que los tres son, son ejemplos de, de inferir, ¿no? Recuerden que inferir es como dar un significado más allá de lo literal, ¿ok? Entonces, como las últimas dos sí se están diciendo, nosotros podemos cambiar la mente natural, perdón, como los primeros dos sí se están diciendo directamente en el texto. Yo creo que es la, 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 la tercera la que está correcta. ¿ya? Entonces, esta verde yo creo que es la correcta. Que, que, en, yo creo que es, es la, la, el ejemplo de inferir. Ahora, número 3. Lee el texto con atención. La contaminación es la adulteración, o sea, como cambiar las condiciones naturales de agua, tierra o aire, debido a que en ellos se han vertido sustancias químicas capaces de destruir ecosistemas hacer el agua inutilizable o generar enfermedades tanto en seres humanos como en otras formas de vida. La industria es la única productora de desechos y sustancias dañinas que vierte en la naturaleza. ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la contaminación es hacer como cambios negativos al agua, tierra o aire. ¿okay? ¿Y cómo se hace esto? Por medio de sustancias químicas. Eh, y, y, ¿Y qué efecto tiene esto? Destruye ecosistemas, hace el agua que no se puede usar, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que lo, que lo contamina tanto que ya no se puede usar. Eh, o también genera enfermedades, ¿ya? ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí un, una pequeña introducción, pequeño resumen de qué se trata la contaminación, ¿de acuerdo? Ahora, infiere del texto leído la respuesta a esta pregunta. Primero, ¿quién causa la contaminación? ¿Ya? Entonces, aquí es súper es interesante, ¿por qué? Porque debemos inferir. Entonces, no nos está diciendo quién lo hace, pero nosotros podemos averiguar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que es causado por sustancias químicas. ¿Y quién pone las sustancias químicas? Los humanos, ¿verdad? Entonces, podemos inferir que los humanos son los causantes de la, la, la contaminación. ¿Ya? Entonces, eso pueden anotar en su, en su cuaderno. Ahora. Actividad número 2. Ahora vamos a, a trabajar un poquito en matemáticas. No se preocupen, que es súper fácil. Les voy a explicar súper bien y vamos a entender. ¿ya? Vamos a aprender eso sobre notación científica. Es súper interesante. Dice: La notación científica sirve para expresar números muy grandes o muy pequeños. ¿okay? Entonces, ¿qué significa esto? Digamos que tenemos un número súper largo con unos 20 ceros. ¿ya? La notación científica lo que hace es acortarle. Ya, hace un número chiquitito y le multiplica por un 10 a un, a un poder, ¿no? Entonces, lo, lo, lo acorta más o menos. Dice, una parte entera formada por una sola cifra que no es el 0. El resto de las cifras significativas puesto como parte decimal. Una potencia de base 10, que okay, base, base recuerden que cuando trabajamos con exponentes, es el, el número de abajo y el exponente lo de arriba. Queda el orden de magnitud del número. ¿Qué significa esto? Como el, 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 el tamaño, ¿no? La magnitud es como el tamaño. Entonces, digamos que yo tengo 4 por 10 a la, a la 10. Si vea que estoy multiplicando 4, que es el número chiquitito, por 10. Pero ese 10 multiplicado por 10 veces, imagínense. O sea, es bastantísimo, es gigante ese número, ¿ya? Entonces, no se preocupen que ahora vamos a verlo más a detalle y vamos a entender bien eh, con ejemplos, ¿ya? Entonces... Aquí nos está dando unos ejemplos. Primera notación decimal. La notación decimal es como la, la, la normal que todos sabemos. ¿ya? Entonces, dice 800. Ya el primer ejemplo, 800 es en notación científica 8 por 10 al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Primero dividimos el 800 en el número que tenemos aquí, que es el 8, ¿verdad? Porque los otros son ceros. Entonces, ponemos el 8 y le multiplicamos por. 10, que siempre es la, 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 la base para la notación científica, al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 10 al cuadrado es 100, ¿verdad? Porque 10 por 10 es 100. yo ahora que tenemos un 100 en este lado, 8 por 100 es 800. Entonces, ¿se dan cuenta cómo cortamos un número grande como 800? Lo cortamos a 8 por 10 al cuadrado. Ahora, otro ejemplo, tenemos aquí un número súper grande, ¿verdad? Tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. ¿okay? Esto eh, verbalmente se lo dice 43 billones. O 43 mil millones. Ya 43 billones o 43 mil millones. Entonces, si quieren les escribo aquí. Eh, aquí les pongo. Aquí. Entonces sería billones. O mil millones. Perfecto. Ya, ¿y cómo se hace esto? Como en este caso no tenemos solo un número como el 8, sino tenemos dos, que es el 4 y el 3. Vamos a poner 4,3, Las dividimos en la mitad, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Multiplicamos el 10 por el número de, 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 de espacios que tiene que moverse la coma, ¿de acuerdo? Entonces, si la coma está aquí, en este lugar de aquí, tiene que moverse 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 10 por, ah, perdón, a la 10, ¿verdad? 10 a la 10. Entonces, un ejemplo de cómo hacer notación científica para un número grande. Ahora, para números pequeños, tenemos una, un decimal pequeñito. Dice 0,007. Un número súper chiquitito, ¿verdad? Ahora, aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Porque cogemos y la hacemos al revés, ¿verdad? Aquí nosotros estamos multiplicando 10 a un exponente para ir a la derecha. Ahora no, ahora estamos yendo a la izquierda, ¿ya? Entonces, cogemos el número igual aquí: 7 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿cómo sacamos este, este menos 3? Entonces, si la, la coma está aquí, ¿verdad? Multiplicamos 1, 2, 3. Tres espacios tenemos que movernos. 1, 2, 3. Entonces sería por 10 a la menos 3. ¿Y por qué menos? Porque vamos para la izquierda, vamos para el otro lado. ¿Okay? Menos solo se usa, el exponente negativo solo se usa para estos números decimales chiquititos. ¿ya? Igual con este. Aquí, como son dos números, tenemos 4 y 6, se le divide a la mitad y se pone 4,6. Por 10 a la menos, igual, hacemos lo mismo. Si la coma está aquí. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces ya hemos hecho eso. Muy bien. Entonces ese es un ejemplo de cómo hacemos dotación científica. Súper fácil, ¿verdad? Igual como ustedes ya saben, cualquier pregunta al, al respecto nos pueden escribir en la sección de comentarios del video o nos pueden contactar por medio de nuestra página web. Dice, cuando movemos la coma hacia la izquierda, el exponente de la base 10 es negativo, como les dije, para la izquierda y para la derecha es positivo. Eh, esto está mal escrito. Esto es positivo. ¿ya? Positivo. Perfecto. Operaciones con notación científica. Entonces, aquí nos da un, una pequeña explicación, como una pequeña guía para saber qué hacer cuando tratamos de multiplicar o dividir o restar estos números en notación científica. Entonces, la suma o resta deben tener el mismo exponente en la potencia de 10. ¿ya? ¿Qué significa esto? Para sumarlo solo se puede sumar si es que tiene el mismo exponente. ¿ya? Entonces, si yo tengo un 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, puedo sumarlo. Pero si tengo un 10 al cubo más 10 al cuadrado, no se puede sumar. ¿ya? Multiplicación, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Entonces, la base, que es este número de aquí, ya, este número aquí, la base se multiplica, digamos que tengo un, un no sé, un, un 8 y un 4, se multiplica eso, ya, y se suman los exponentes, ya. Entonces, digamos que yo tengo el 2 y el 10. 2 más 10, 12, ¿verdad? No se preocupen que ya vamos a practicar más abajo. Para la división se dividen sus coeficientes y se restan los exponentes. Es igual que, que multiplicar y dividir este, exponentes. ¿ya? Se dividen los coeficientes, o sea, se dividen estos números de aquí, la base, y se restan los exponentes. ¿ya? Entonces, si estoy dividiendo el 10 a la 10 dividido para 10 al cuadrado, me queda resto de 10 menos 2, me queda 10 a la octava. ¿verdad? Y potenciación, se eleva el coeficiente a la potencia indicada y se multiplican sus exponentes, ¿ok? Ese es un ejemplo que vamos a ver este más, más abajo, ¿ya? No se preocupe. Entonces, ahora sí vamos a ir con los ejercicios, perfecto. Entonces, primero tenemos aquí tres números súper grandes, ¿verdad? 98.000, 36.090 y 57.430. Muy bien. Primero vamos con el primer número, 98.000. Como les dije, dividimos en la mitad 9,8 por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque la coma está aquí, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora, este es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un número chiquito como 9,8, tenemos 3,6090. ¿Verdad? Entonces es un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un número aquí. Si fuera solo 0,00, podemos hacerlo como aquí. Pero en este caso no. Entonces en este caso ponemos una coma aquí y por 10 a la, a la cuarta, entonces, 1, 2, 3, 4, y exactamente lo mismo repetimos aquí, ¿ya? Entonces ponemos la coma aquí, por 10 a la, a, la, a la cuarta, 1, 2, 3, 4, muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar, recuerden lo que vimos arriba, este primero de se está sumando, estos dos, este de aquí y este de aquí se está sumando, y este de aquí, y este de aquí se está restando. ¿Verdad? O sea, este aquí este aquí está, Entonces, lo que sí podemos hacer, como estos están multiplicando, y todos son 10 a la cuarta, podemos agruparlos. ¿okay? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está cogiendo el 9,8, el 3,6090 y el 5,743 y los agrupa. ¿Por qué? Porque los tres están multiplicando por el mismo número, que es 10 a la cuarta. Entonces estamos agrupando y ahí sí sumamos normalmente. 9,8 más 3,6090 menos 5,743 me da 7,666 y lo multiplico por 10 a la cuarta y se lo deja así no, multipl no, no multiplicamos por 10 a la cuarta se lo deja así porque estamos en notación científica esa es la respuesta final ahora vamos a ver un poquito de multiplicación y división entonces primero tenemos esto de aquí verdad este, este es el, 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 el numerador, no la parte de arriba de la fracción, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos primero? Recuerden, aquí tenemos un, un exponente que está afuera del paréntesis, entonces multiplicamos por lo de adentro. Entonces, 2 al cubo es 8, ¿verdad? Y dio, perdón, 10 al, a la menos 2 por 3 es 10 a la menos 6, porque solo estamos multiplicando. Acá abajo hacemos lo mismo. 2 al cuadrado... 4. 10 a la menos 5 por 2 es 10 a la menos 10. Y este es interesante, este nos no simplifica una cantidad porque dice es a la 0. Y ustedes saben que cualquier número elevado al poder de 0 es 1. ¿ya? Cualquier número elevado al poder de 0 es 1. Entonces cogemos y le ponemos en 1 todo esto. Y bueno, el 1 nos podemos hasta olvidar porque es, es lo mismo, ¿no? Multiplicar esto. Y ahora sí empezamos con la multiplicación. Okay, cogemos el, el, el 2,4 por el 8. ¿Ya? Y lo dejamos aquí. Y luego el 10 a la menos 7 por el 10 a la menos 6. ¿Qué se hacía cuando se multiplicaba? Se sumaba, ¿verdad? Entonces, menos 7 más menos 6 es menos 13, ¿verdad? Entonces dejamos un 10 a la menos 13. Abajo, 4 por 10 a la menos 10. ¿Y por qué sale lo mismo? Porque estoy multiplicando por 1. Es lo mismo. ¿Ya? Y finalmente. Acabo multiplicando esto, 2,4 por 8 es 19,2. Ya esto solo se, se multiplica y se divide para 4, ok, que nos da 4,8, que es esto de aquí. Y de ahí, esto de aquí, como estoy dividiendo 10 a la menos 13, dividido para 10 a la menos 10, solo resto, menos 13, menos 10, menos 13, menos 3, ¿verdad? Muy bien, entonces. Ahora que ya hemos hecho juntos este ejercicio acá, me gustaría que ustedes practiquen. Ahora, cualquier pregunta es que tienen tal vez alguna confusión o preguntas, de igual nos pueden contactar y, tratar, y les podemos ayudar. Pero trata, tratemos de hacer esto solos, ¿ok? Entonces, la primera, el tamaño promedio de un glóbulo rojo es 0,0000075 milímetros. Escribe este número en notación científica. Súper fácil, ¿verdad? Cogemos 7,5 por... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería por 10 a la menos 7. Recuerden que estamos yendo para la izquierda. Y ustedes pueden continuar con todo esto que es sumamente fácil, ¿verdad? Perfecto. Ahora, igual, nos pueden contactar con, con cualquier pregunta, ¿verdad? Dice: Aprovecha los espacios de reunión familiar para dialogar sobre nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. Puedes guiarte por las siguientes preguntas. Qué tipo de costumbres ancestrales relacionadas con el agua practican en tu comunidad? Cualquier tipo de evento o una tradición, cualquier cosa relacionada con el agua que ustedes practiquen actualmente. ¿Sabes qué cantidad de agua hay en el Ecuador? ¿Sabes qué cantidad de agua hay en el planeta? ¿Cuál es el papel de la notación científica en el campo científico? ¿Cómo puedo utilizar la notación científica en diversos contextos? Entonces aquí, por ejemplo, estas dos de la cantidad del agua tienen que tomar en cuenta cuánta agua hay, no solo en, en, en el mar, sino también en los lagos, en los ríos, en, los, en, los, en las montañas que tienen este hielo, ¿no? Entonces todo eso. Para reforzar el tema pueden ver la página 19 del texto de matemáticas de décimo grado. Muy bien. Actividad número 3, recursos naturales del Ecuador. ¿Sabías que existen dos tipos de recursos naturales? Renovables y no renovables. Los primeros son inagotables. ¿Qué significa esto? Que no se agotan, que no se acaban. ¿ya? Eh, como la radiación solar, la radiación solar, ¿verdad? El sol no es que se acaba, no es que eh, veo mucho el sol y se, y se acaba la luz. No, no funciona así. O su re renovación es relativamente rápida, ¿okay? que, se, que se renueva bastante rápido. Como es el caso de la biomasa, las plantas y animales, es verdad. Nosotros consumimos bastante, por ejemplo, carne, pollo, pero no es que se, se acaba muy rápido, ¿no? entonces la final es renovable, ¿no? Entonces, este, como es renovable, se, 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 se regenera bastante rápido. Ahora, los no renovables son aquellos que existen en la naturaleza limitadamente, ¿ok? Por ejemplo, el petróleo, ¿ok? Los combustibles fósiles, los minerales, el gas natural y carbón, ¿ya? Ahora, contesta en tu cuaderno. Enumera los recursos naturales renovables y no renovables que encontramos en nuestras casas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este, no sé, el, el, los, los no renovables puede ser, el, como los que vimos, puede ser petróleo, aunque tal vez ustedes no puedan encontrar eso en, en su casa, pero puede ser gasolina, ¿no? gasolina, este, no renovable puede ser el plástico, todos son recursos, ya. Este, ahora, los renovables hay bastantes Por ejemplo, el agua ¿okay? El agua, las plantas, todos los animales, etc. Consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales El consumo incontrolado de los recursos naturales Trae consigo importantes efectos ¿Okay? Vamos a leer Primero, medioambientales ¿okay? ¿Qué significa esto? La desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y por tanto la extinción de las especies. ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera este, tiene un impacto bastante negativo porque puede destruir hábitats. Aquí dice la desaparición de los hábitats necesarios para que la flora y la fauna eh, y la extinción de especies. ¿okay? ¿Qué significa esto? Que desaparecen especies de animales, de, bueno, de seres vivos en general. También efectos económicos del 33% de los suelos del planeta. Están degradados. Si la erosión de suelo fértil continúa, inevitablemente se elevan los precios de los productos agrícolas, ¿ya? ¿Qué significa esto? La, la, la calidad del suelo se, se daña bastante, se daña tanto que a la final eh, hay, una, hay una elevación de costos, ¿okay? Para producir productos agrícolas y por eso se van a elevar los precios de estos productos, ¿ya? y finalmente efectos en la salud si no cuidamos los bosques habrá menos oxígeno recuerden que los árboles son como nuestros pulmones no generan oxígeno limpian el aire y esto también aumentará la contaminación del aire no así es que no cuidamos los bosques y se realiza el siguiente organizador gráfico en tu cuaderno en la primera columna haz un listado de todos los recursos naturales del cuaderno, ¿ya? todo lo que ustedes puedan pensar plantas agua eh, minerales petróleo todo todo lo que ustedes pueden pasar ¿no? al lado de cada uno identifica si es un recurso renovable o no renovable entonces en una, una columna una lista Y a la derecha le ponen renovable o no renovable en la segunda columna ubica cinco posibles soluciones a la sobreexplotación okay entonces en la segunda columna van a escribir cinco ideas que ustedes pueden tener para evitar la sobreexplotación. ¿Qué significa sobreexplotación? Sobreexplotación significa usar estos recursos muy rápido, ¿ok? Por ejemplo, el petróleo, el petróleo lo usamos súper rápido, ya, y por eso se está acabando, ya, eso es sobreexplotación. Entonces, soluciones para usarlo más lentamente, ¿ok? Más sosteniblemente, para que se pueda renovar y que no se acabe este recurso, ya. Luego, contesta en tu cuaderno por qué es importante cuidar los recursos naturales del Ecuador. Actividad 4. Mis compromisos con el medio ambiente. Cuida el medio ambiente. Con pequeñas acciones desde tu propia casa puedes contribuir a su protección. ¿ya? Cuida el medio ambiente. Entonces, claro, esto nos está dando una pequeña lección. ¿no? Nosotros podemos desde nuestra casa empezar con pequeñas acciones para tener un impacto mucho más grande. ¿verdad? Para esta actividad requieres una cartulina blanca u hoja, colores, tachuelas o plastilina. Dibuja en la cartulina la siguiente imagen. Tablero de la conservación del medio ambiente. Ahora, va a coger en la cartulina el, 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 el tablero que es este, ¿no? Este, vas a marcar 30 casillas que representarán los días del mes, que es este de aquí. Marca cada 10 casilleros, 10 le pertenecen a la naturaleza, 10 del agua y 10 de la energía. Entonces, como que este, este... Mmm... De aquí le pertenece a la naturaleza, está aquí al agua y esta es la energía. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y se van repitiendo. ¿no? En las casillas de... Ah, perdón, vas a pegar una tachuela o plastilina en la sección que corresponda, ¿ya? Donde sea que ustedes estén. En las casillas de cuidar la naturaleza, pega una tachuela si pones plástico, papel o cartón en botes separados. Si separas las pilas en un bote, ¿ya? Entonces, si ustedes, las pilas de, 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 de las baterías... Las separan en un bote porque recuerden que las baterías pueden contaminar. Entonces, si ustedes las ponen en otro lugar, este, si usas la bicicleta, si compras la granel, si ocupas fundas de lona o tela, ya, estas son pequeñas acciones que podemos hacer para ayudar al medio ambiente. En las casillas de cuidar el agua, pega una tachuela si cierras el grifo, si usas un vaso con agua para cepillarte los dientes, si lavas el carro con esponjas con agua, si cierras la llave mientras enjabonas los platos te apagas la luz de las habitaciones que no se están ocupando. Y en las casillas de cuidar la energía, pega una tachuela si usas focos ahorradores, si abres o cierras las ventanas para evitar el uso del calefactor o aire acondicionado. Y repite cada mes este proceso que requiere de mucho compromiso. Practiquen juntos en familia el llenado del tablero de la conservación del medio ambiente. Qué buena idea, ¿verdad? O sea, a mí me pareció súper linda esta idea para nosotros de alguna manera también mantener un control y motivarnos a nosotros mismos de tomar acciones cada día para mejorar el medio el, el, el ambiente, ¿no? para de alguna manera tener un impacto positivo. Eh, ¿Sabías que en educación física se usan los ejercicios de orden y la práctica constante te genera conocimiento que actualmente se aplica día a día? Las rutinas y buenos hábitos en época de pandemia son muy importantes. Cuando vas a comprar debes hacer fila con una distancia prudente para evitar contagios. ¿okay? En un espacio seguro, ahora vamos a empezar la actividad, practiquen juntos los siguientes ejercicios. Primero, posición de firmes o atención, ¿okay? así parados como podemos ver aquí. ¿ya? Eh, pon los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente separadas. Las piernas están unidas y los brazos en los costados. Cabeza erguida y vista al frente. Posición de descanso. Mueve el pie izquierdo hacia un lado. ¿okay? Y entrelaza las manos detrás de espalda. Entonces Movemos el pie izquierdo un poco para la izquierda. ¿ya? Y ponemos las manos para atrás. Y luego alineación, brazos extendidos a los, a los lados que esté aquí. Ubícate en fila, estira los brazos hacia los costados. Topa la punta de los dedos con la de los demás. Ahora, inicia el juego. Pide a tus familiares que se pongan en columna. Uno detrás de otro, en orden de estatura, del más grande al más pequeño y tomando distancia. Como podemos ver aquí, tomando distancia. Para esto deben tocar los hombros del compañero con la punta de los dedos. Vas a decir con todos, descanso, atención, firmes. Debes estar atento al sonido, pues este debe ser sincronizado entre todos. Ahora, juntos van a hacer una fila, abrir los brazos y tocar la punta de sus dedos con la persona que tienes al costado. En esta posición vas a, vas a decir con todos descanso, atención, firmes. ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que van a eh, cambiar de posiciones, ¿no? como podemos ver aquí. Eh, repite estas indicaciones varias veces. Conversa con tu familia sobre la experiencia y sus recuerdos del realizar estos ejercicios de orden cuando eran estudiantes. Escribe en tu cuaderno. ¿Por qué es importante mantener distancias en las filas y columnas a la hora de ir a comprar? Dibuja cómo te imaginas que deben formarse una fila y una columna entre cinco personas en época de la COVID-19, ¿ya? Entonces, esto es una, una actividad aparte, ¿ya? Por, primero, porque es importante mantener distancia? ¿okay? Esto, claro, es para practicar el distanciamiento social y evitar la, la posibilidad de que nos contagiemos del, del virus, ¿no? Y dibuja cómo te imaginas que deben formarse en una fila, ¿ya? Recuerden que, hay, que debe haber mínimo... Dos metros de distancia entre cada persona, entre personas. Ahora vamos a empezar la actividad de inglés. Recuerden todo, les voy a dar una explicación paso a paso y les voy a tratar de, de explicar, de, de traducirles todo. This is the English activity, topic number five: advertising a city. Okay, actividad 5, activity number five: advertising a city. Yeah. Advertising significa cómo promover, promocionar, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto y quiero venderlo, lo promociono, ¿verdad? Entonces significa lo mismo que advertising. Ahora, yo quiero promocionar una ciudad en este caso, ¿ya? Yeah? Objective. Students will be able to write an ad to promote a touristic place using quantifiers. Students will be able, los estudiantes van a poder, eh, to write an ad, van a poder escribir una, una publicidad. ¿Ya? Para promover un, un lugar turístico usando cuantificadores quantifiers. ¿Ya? Vamos a ver más a detalle qué significa esto. Primero, complete this chart about your home, your hometown. Complete this chart about your hometown. Okay, completa esta, esta tabla sobre tu hometown. Tu hometown es la ciudad en donde tú eres. Ya. Entonces dice, let's visit. Vamos a visitar y aquí ponen Quito. Um, yo que sé, cuenca, loja, donde sea, ¿no? In, ahí tienen que poner there are Entonces, um, aquí es cuando se usa el cuantificador, ¿no? Entonces, in, aquí tienen que poner algún sustantivo, un noun, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Quito There are um, a thousand trees, ¿ya? Entonces, en Quito hay mil árboles, ¿ya? Ese es un ejemplo. You can visit 10 eh, museums and 20 parks. Puedes visitar 10 museos y 20 parques. ¿no? Es un ejemplo. Entonces recuerden que tienen que usar el cuantificador, que es una, una, un número, una cantidad, y un sustantivo, que es el noun. Recuerden que sustantivo en inglés. Sustantivo en inglés es noun ok muy bien aquí nos dan unos pequeños eh, tips son como, como como una pequeña ayuda no cuantificadores for large quantity use ok entonces para si hay bastante pueden poner a lot lots of many and much estos son ejemplos de palabras que pueden usar para describir cantidades grandes ya para más pequeñas pueden poner a few a little Very few, very little. Si es que no hay nada, ponen no or not any. O si es que no saben cuánto hay, pueden poner some. Yeah. Perfecto. Ahora, with the information above, you are going to write an advertisement for your hometown. Don't forget to use some quantifiers listed above. For example, many parks. lots of malls, etc. 50 to 60 words. Entonces, con la información de arriba, ustedes van a escribir una publicidad, Y Entonces, aquí ustedes tienen que ser súper creativos, ¿ya? Super creativos y van a escribir una publicidad para tratar de promocionar su ciudad. Y recuerden usar los cuantificadores de aquí, los quantifiers de aquí, ¿ya? Por ejemplo, there's many museums, there's many parks, there's many animals. Ya, yeah? bastantes museos, bastantes parques, bastantes animales. Pero no solo usen many, usen a lot, usen a few, little. O sea, usen una variedad de, de palabras, ya. Yeah? Y recuerden que tienen que tener entre 50 y 60 palabras. Yeah? Example, ejemplo. Visit San Francisco today. Visita San Francisco hoy. It's a really fun place, and there are a lot of places to see. Es un lugar muy divertido y hay muchas. Aquí el primer cuantificador. There are a lot of places to see. You can walk on the Golden Gate Bridge. Puedes caminar en el, en el puente Golden Gate y mirar Chinatown. And see Chinatown. Okay? Chinatown es una, como un, un barrio en, en San Francisco. Bueno, en, en varias ciudades en Estados Unidos. You're sure to enjoy your visit. De, seguramente vas a disfrutar tu visita. Book your vacation today, ¿ok? Este, reserva tu vacación hoy, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de una publicidad que ustedes pueden hacer para, para, para promocionar su ciudad. Ahora, no se, no se, no piensen, no se limiten solo a textos. Si es que quieren hacer solo así, no hay problema. Pero si quieren también lo pueden hacer más visual. Pueden poner algún dibujo, ¿no? Eh, algo, algo más visual si quieren, ¿no? Y después de eso, respondan esta última pregunta, How can citizens keep their hometown safe? ¿Cómo los ciudadanos pueden cuidar de su ciudad? ¿Ya? Entonces esto es bastante amplio, ustedes pueden poner varias respuestas eh, cuidando el medio ambiente, siguiendo las reglas y en general siendo este, buenas personas que respetan a los demás, ¿verdad? Muy bien chicos y chicas, padres de familia, profesores, muchísimas gracias por ver nuestro video. Este, no se olviden por favor de darle like al video y suscribirse al canal. Y comenten a sus amigos, familiares que están viendo Twist Academy. ¿okay? Muchísimas gracias por nuestro video. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor déjenlo en la sección de comentarios del video o nos pueden contactar este, a nuestro, por, por, por nuestra página web. Y no se olviden que también tenemos videos de matemáticas, lenguaje, inglés, eh, manualidades, actividad física y cocina. Si quieren cocinar una comida rica. O si quieren hacer ejercicio o hacer alguna manualidad, pueden ver cualquiera de esos videos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.